El viernes terminé el programa pidiendo una autorización, verificando si podríamos dar una noticia. No se me autorizó el viernes a dar la noticia. Esperé todo el fin de semana y tampoco me autorizaron a dar la noticia. Pero hoy, lunes 23 de diciembre, yo voy a dar la noticia, aunque sea extraoficial. Le tengo que contar que lo que les voy a decir ahora, que representaría uno de los triunfos más grandes logrados por todos ustedes, por el programa, pero sobre todo por ustedes, porque son ustedes los que hacen la fuerza, son ustedes los que se convierten en el ejército que distribuye y amplía todas las cosas que desde aquí convocamos, decimos, contamos. Así que, como le decía el fin de semana a una seguidora que me encontré en Copelia, en Miami, saludito a la gente del Copelia de Miami, besito, 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 que nos atendieron maravillosamente el fin de semana que pasé por allí. Como le decía a esta seguidora, nosotros solos no podemos lograr absolutamente nada. Las victorias que logra el programa la consigue gracias a ustedes. Gracias al apoyo, a la repercusión, gracias a los miles y miles de cubanos que día a día riegan, dicen, distribuyen, esparcen las denuncias de este programa. Así que esta victoria es de ustedes. Señoras y señores, Luis, ponme atención, pónmelo todo. Señoras y señores, ¡ay, qué fuerte está esto, caballero! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Inmediatamente después voy a abrir líneas. Estuvimos haciendo las gestiones para obtener los permisos en el aeropuerto de Fort Lauderdale para protestar contra la llegada del señor Rafael Serrano, vocero de la dictadura cubana, a Estados Unidos. Estando en la gestión de los permisos, estando en todo este burocratismo que requieren los permisos para protestar en un lugar como es el aeropuerto, pues se nos comunicó extraoficialmente por parte de funcionarios norteamericanos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Señores, señores. Eso está muy fuerte. ¿Lo digo o no lo digo? ¡Oh, claro! ¿Eh? No, loco, dilo. ¿Lo digo o no lo digo? No, hay que decirlo todo. No, hay que decirlo todo. Mío, pero es que es muy fuerte. Pero es que es muy fuerte. ¡Ay, Dios mío! Esta información es extraoficial. La persona en cuestión que nos ha dado toda la información nos pidió, por favor, que no fuera mencionado su nombre porque no tiene la autorización para dar este tipo de datos. Pero nos cuenta que las autoridades del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, las autoridades de inmigración que chequean las redes sociales, detectaron el hashtag contra Rafael Serrano y su visita a Estados Unidos. Esta queja fue enviada a los diferentes departamentos que tienen que ver con las visas. Y según nos confirman extraoficialmente, repito,
El Departamento de Estado, señoras y señores, se comunicó con las autoridades del aeropuerto de Fort Lauderdale y alegadamente la visa de Rafael Serrano ha sido cancelada. ¡Bravo! 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 A ustedes. Desde el viernes yo estoy que no como, no duermo, no vivo. Desde el viernes yo estoy en un estado de desesperación muy grande porque yo necesito confirmar esto oficialmente. Necesito que algún funcionario pueda contar y pueda decir las razones por las que esta medida se llevó a cabo. Hasta ahora, hasta este instante, antes de comenzar el programa, no habíamos recibido ninguna respuesta oficial. Nadie quiere dar la cara, nadie quiere decirlo públicamente, pero se nos dijo que incluso aunque Rafael Serrano llegue mañana al aeropuerto de Fort Lauderdale en JetBlue en el vuelo 1500 a las 4 y cuarto de la tarde, 4 y 12 de la tarde, aún así no se le permitiría la entrada a Estados Unidos. ¿Qué hacemos? ¿Cancelamos la protesta? ¿Mantenemos la protesta? Usted dirá. Ábrame línea, Sapiraín, por favor, para que la gente opine, para que usted llame para acá y usted me diga. Señores, esto es, creo que la mejor noticia para cerrar el año. Yo esa soy es Fidel. La. ¿Eh? ¿Qué dijo? Esta es la victoria más grande que podría tener este programa y ustedes, por supuesto. Para celebrar el 2020 que viene lleno de bendiciones, lleno de gloria y lleno de desenvolvimiento. Yo soy Fidel. No, tú no eres nada. Tú eres una visa cancelada alegadamente en este momento. ¿Ok? Esto sería... Ay, caballero, esto sería... Pero lo más grande de la vida, mi amor. Dime que no. ¡Qué fuerte! ¿Qué hacemos? ¿Cancelamos la protesta? Aún se están negociando, se están solicitando los permisos. El departamento legal de este programa está gestionando y sigue gestionando los permisos. ¿Pero qué haríamos? ¿Qué sería lo ideal para hacer mañana una fecha festiva donde todo el mundo está con su familia? Mucha gente está dispuesta a ir al aeropuerto a protestar, pero si Serrano no va a poder entrar... Según estas informaciones extraoficiales que nos dan y que nos aseguran que es así, pero que no hay nadie que dé la cara para decirlo, ¿usted qué decide? ¿Mantenemos o suspendemos la protesta? Llama para acá, 305-423-9683. Aló, buenas tardes, ¿con quién hablo? Hello. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, ¿con quién hablo? Saludos, buenas tardes, saludos desde Argentina. ¡Epa! Argentina en la casa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Oye, mira, pienso que ha sido uno de los grandes logros, como vas a tener muchos logros más. Y pienso que, a ver, ya que lo lograste, hay que estar tranquilo y seguir, guardar las energías para seguir luchando en las próximas metas. Yo creo no que... es por no hacer el acto de repudio o la marcha, lo que se vaya a hacer. Lo importante es decir, seguir teniendo esas pequeñas metas para decir, estamos ganando espacio y seguir avanzando. Pienso que es más importante y va a apartar más que desgastarnos en ir allí porque realmente es una autoridad migratoria y puede empeorar las cosas. Ok, gracias por tu opinión. Gracias, querido. Un voto para cancelar la protesta. Yo creo que si esto, que ya le digo, está confirmado, pero es extraoficialmente... Si decidimos mantener la protesta, estaríamos, creo yo, gastando una energía y unas balas y unas ganas de protestar que podríamos guardar para un momento determinado que realmente se necesite. Esto sería
Esto es una victoria, pero aplastante contra los comunistas, señores. Esto es que tenemos el respaldo de los oficiales del gobierno norteamericano que están en contra de los comunistas y su venida a Estados Unidos. Así que esto es para celebrarlo. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Aló, Ale. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, Ale. Buenas tardes. Te habla Jorge, un cubano desde las Islas Canarias, España. Y la Canaria en la casa. ¿Qué crees de esto de la protesta? ¿La hacemos? ¿La cancelamos? ¿La ponemos en hold? ¿Esperamos? ¿Qué tú crees? Ale, a ver, yo opino que a lo mejor la protesta debería ir adelante, aunque sea para manifestarse, aunque sea simbólicamente, vamos, como si viniera Serrano o como si no viniera. Pero yo haría la protesta. La organizaría y aunque sea que quedara como si fuera un acto simbólico. Okay, es mi opinión. Un voto. Gracias, querido. Gracias por tu opinión. Un voto a favor de mantener la protesta. Uno en contra y otro a favor. Llama para acá, 305-423-9683. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, hola. Hello, hello. ¿Estás ahí? Hola. Hello. Hola. No me escucha, parece. 305-423-9683, por favor. Tres llamadas más para desempatar esto, por favor. 305-423-9683. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, buenas tardes. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hi, I don't speak español, only I speak English. Oh my lord, pero ella está llamando a NBC o está llamando ahora o ahora. Hi, how are you, I call señor? You from Germany. Welcome. I call you from Germany. I'm from Iraq, but I live in Germany and my husband is Cuba and he loves you here. Oh my lord, how you understand yeah, what I say? Yeah, we follow you. I think every day I need a fight with my man for see you serious, so I don't understand so much, but he didn't translate everything. Hi, my love. I am so proud of you, what you make for your country and what you make for your people. God bless you. Thank you. God bless you to you. Thank you very much. Oh, my Lord. It's my first interview in English. This is the best moment for my... For my artistic run. I help you. So that is okay. That is okay. I understand you. My English is bad too. So I think, yeah, only I'm happy that you make so much for your country. That is everything. Thank you, sweetheart. Thank you, sweetheart. Thank you for your call. Óyeme, que dicen que el año que viene no vengo con el crossover. Hay que joderse, soy la Beyoncé cubana. Fíjate eso, el año que viene me pongo un pelucón y me tiro al pop. Aló, buenas tardes, ¿con quién hablo? No le pude preguntar en inglés, no sé preguntar que si la protesta sí o no. Aló, buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola. Aló, buenas tardes. Ay, mi vida, ¿de dónde nos ves, Hialeah? Aló. ¿De Hialeah? ¡Ah! Oye, lo sentí en tu tono de voz, fíjate cómo es. ¿Cómo estás, mi amor? Sí, ¿qué? Pero mira, voy a ser la primera mujer en tocar... Te pito, a ver. ¡Tócamelo! ¡Ay, qué linda! Se ve que tú sí tienes experiencia tocando el pito, mi amor. Sí, sí, muy bien. Oye, ¿qué crees de la protesta de Serrano? ¿La mantenemos? ¿La quitamos? ¿Qué piensas tú? No, yo creo que deberían cesar eso por ahora, porque es mejor guardarlo para un momento que lo necesiten más. Entonces van a desgastar. Como las municiones, claro. Es una cosa que ahora mismo no hace mucha falta, porque si ya supuestamente y alegadamente va a estar cancelada su visa, yo creo que es mejor que esperes a otro momento que puedas necesitarlo más. Ok, gracias mi vida, gracias corazón. Hoy estoy al tanto de la protesta de los camioneros con el tema de la Florida, en enero vengo con eso, con el tema de la Florida que no les quieren pagar las cargas o le están pagando muy poco dinero en las cargas, así que en enero hablamos de todo lo que están pasando los camioneros, que son la sangre que mueve
la economía en las carreteras de Norteamérica. Así que gracias, mi gente. Gracias, corazón, a todos mis camioneros. Última llamada para desempatar esto. Hay dos. Ah, no, bueno, hay dos a favor de cancelarlo y uno acá. Última llamada, por favor. Última llamada. Yo estoy tan excited. Yo estoy tan feliz, señores. Estoy tan feliz con esta noticia. Imagínate tú cómo yo pasé el fin de semana. Ustedes están trepando por las paredes de acuerdo a lo que me escribían. ¡Hay otra ola! ¡Hay otra ola! ¡Dime el chisme! ¡Hay otra ola! ¡Dime el chisme! Imagínate cómo estaba yo. ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Con quién hablo? ¡Hola! ¡Hola, mi vida! ¿Desde dónde nos ves? ¡Hola! Baja el audio del dispositivo, de escúchanos por el teléfono. ¡Es de España! ¡Desde España! ¿Qué crees de esto de la protesta del Serrano? ¿La hacemos? ¿La cancelamos? ¿Qué hacemos? No, no, yo considero que la deben de cancelar. Ok. Y muy bien que no la hayan dejado entrar al país. Gracias, corazón. Gracias por seguirnos. Merry Christmas. Feliz Navidad. Cosas buenas para este nuevo año. Felices fiestas. Bueno, ¿qué decidió la gente? Se cancela 3-1. ¿Eh? Cancelado. Cancelamos la protesta. Estaremos igual pendientes de todo esto que ha sido comunicado extraoficialmente a la producción del programa, porque realmente... es una noticia, gente. Es una victoria tan grande. ¿Viste que yo te digo que sirve la presión? ¿Viste que yo te digo que sirve denunciar? ¡Claro! 15.000 personas, 10.000 personas, 7.000 personas escribiendo, mandando mensajes. Obviamente que tenemos que ser escuchados. Obviamente que tenemos que alzar la voz, que tenemos que protestar, que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Así que la lista roja... alegadamente ya está haciendo efecto, señores. ¡Bravo! ¡Bravo! Como faltan caritas ahí. Como faltan caritas en la lista roja. Oye, qué fuerte, qué felicidad, qué felicidad. Me siento tan... ¡Ay! Me siento tan...